Ciudadano. Hoy día vamos a conversar con la abogada penalista María Elena Santibáñez, que es además profesora de Derecho Penal y de la Clínica Jurídica de la Universidad Católica. María Elena, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Y lo primero, me gustaría en términos generales preguntarte, ¿por qué es tan importante que así como en otras disciplinas, en otras áreas, haya un enfoque de género en la dictación de leyes, pero sobre todo en la aplicación de estas de parte de los tribunales? Bueno, buenas tardes, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Bueno, precisamente por tratarse del derecho penal, ¿cierto? Que es la rama del derecho que más afecta, ¿cierto? Los derechos de las personas. En este caso, en algunos tiene que ver con la privación de libertad, como en otros tiene que ver, mirándolo desde la perspectiva de la víctima, con la afectación de sus derechos más fundamentales. Es trascendental que se tomen en consideración ciertos enfoques, ¿cierto? En este caso el enfoque de género, tanto para lo que es la valoración, por ejemplo, de la prueba, como para efectos de la fundamentación de los fallos, pero eso, digamos, ya en ser de juicio, pero además es muy importante que todos los operadores, ¿cierto?, del sistema jurídico puedan tener conocimiento y especialización en materia de enfoques de género para el trato que se le pueda dar a la víctima durante todo el proceso penal. Esto permite a todas luces poder, en el fondo, igualar, ¿cierto?, este desequilibrio natural que se produce, de tal manera que el enfoque de género permite, ¿cierto?, tomar en consideración estas características especiales que tienen, por ejemplo, procesos asociados a violencia sexual o violencia de género, uh-huh, permitiendo dejar de lado ciertos estereotipos que caracterizan en general nuestra comunidad actual, lamentablemente. Marilena, justamente quería ir a un ejemplo porque muchas veces quienes no empatizan con la necesidad de un enfoque de género dicen no, pero en lo concreto, ¿en qué se puede traducir? Vamos, por ejemplo, el caso de la joven Antonia Barra que ha conmocionado al país. Más allá de que, obviamente, Martín Pradenas tiene derecho, como todos, a la presunción de inocencia, quiero preguntarte respecto del raciocinio que hizo el juez de primera instancia cuando decide no dejarlo con prisión preventiva. Más allá incluso de la decisión de dejarlo con arresto domiciliario, en la fundamentación que hizo, ¿qué cosas descubrimos también de los prejuicios, de los estereotipos que se dan normalmente en nuestro sistema procesal penal, en todos los tribunales en general? Mira, lamentablemente, Mónica, en general todos los casos de violencia sexual, sobre todo cometidos contra mujeres adultas, ¿cierto? Porque es un poco distinto cuando, uh-huh, se trata de delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Tenemos presencia de estereotipos, claro, de género, y específicamente en este caso en particular, y concentrándonos en tu pregunta que tiene que ver con la resolución del juez, yo te diría que principalmente tiene que ver, una, ¿cierto?, con entender que en estos casos la prueba debe ser exactamente igual que en otros casos, ¿cierto? Y eso sería desconocer características propias fenomenológicas de los delitos sexuales que tienen que ver justamente con el tema de la prueba que yo tengo para acreditar ciertos hechos, ¿cierto? O sea, en general acá tú no tienes testigos presenciales, ¿cierto? Ni tienes la misma prueba que tendrías en un delito, por ejemplo, de robo. Y eso hizo justamente que dos de los hechos, por ejemplo, él considerara que no existían antecedentes suficientes para efectos de decretar la prisión preventiva. Y en particular yo te diría que tiene que ver también con la forma en que nuestro legislador establece, ¿cierto?, cuando se entiende que hay un delito sexual, y tiene que ver con la forma en que se entiende la falta de consentimiento, ¿cierto? Porque si te fijas, hay aseveraciones que tienen que ver mucho con esto de parece que la persona no se encontraba privada de sentido, ni existía fuerza, y por lo tanto, aparentemente, había un consentimiento, ¿cierto? O sea, esto de decir, no se encontraba incapacitada para oponerse, da la sensación claramente que se está restringiendo esta modalidad a los casos típicos, ¿cierto? Que más bien corresponden hoy día, me parece, a concepciones más prehistóricas en esta materia, que tienen que ver con entender que, claro, la ausencia de consentimiento está asociada sencillamente a situaciones en las cuales se ha empleado fuerza, por ejemplo, o la persona está inconsciente, y uh-huh, es desconocer, en el fondo, la dinámica propia de estos delitos. María Elena, ¿no se entiende entonces que tiene que haber un consentimiento activo
activo, que no porque antes de, por ejemplo, tomar alcohol, alguien haya dicho que quería tener relaciones sexuales con otra persona, eso quiere decir que una vez que no estén en condiciones de consentir, se puede entender un consentimiento previo. O sea, pareciera que falta entender esta idea de que el consentimiento tiene que ser explícito, activo, y que alguien pueda además expresarlo. Cuando no lo puede expresar, no se puede subentender. Pero quiero llevarte a una discusión que se ha dado, no solo a raíz de este caso que lamentamos tanto de Antonia, sino que de otros más también. Se presenta un proyecto de ley para tratar de cautelar mejor a las víctimas, de perseguir mejor estos delitos, y quiero preguntarte en tu opinión, ¿se necesita realmente elevar las penas, que según algunos penalistas ya son altas, o más bien lo que se necesita perfeccionar son otras cosas? ¿No se necesita también capacitar a jueces, policías, fiscales, respecto sobre todo a estas temáticas de género? Mira, yo personalmente no soy partidaria de elevar las penas y no creo que esa sea la solución. Efectivamente, lo que falta acá es una mayor especialización, ¿cierto?, de parte de todos los agentes que interactúan en el sistema penal. Y en eso, por ejemplo, hay cursos, ¿cierto?, en la Academia Judicial que tienen que ver con género, pero la verdad es que creo que tiene que ser una capacitación permanente, ¿cierto? Y que además nosotros podamos ir viendo cómo efectivamente se va traduciendo en el empleo de los magistrados en acudir a convenciones internacionales, como lo hace la Corte Interamericana, la Corte de Apelaciones de Temuco, de acudir justamente a convenciones que hay en esta materia y que justamente llaman a los estados a considerar el enfoque de género en sus resoluciones. Sí. Lo mismo respecto a lo que pasa en la Fiscalía, ¿cierto?, por parte de la Defensoría. Sabemos que hay unidades especializadas hoy día asociadas al tema de género. Cuestión por lo demás, Mónica, que trasciende en todos los ámbitos. O sea, el enfoque de género tiene que ver con casos como estos, ¿cierto? Casos en que tiene violencia contra la mujer víctima, y también tiene que ver con casos en que la mujer, por ejemplo, es la persona que aparece como imputada de un delito. Y ahí hemos visto nosotros fallos bien relevantes. ¿Qué ha pasado esto? Fija, entonces, a mí me parece que tiene que ver con eso, ¿cierto? Pero además, si hay un cambio legislativo que debiese producirse a mi juicio, está fundamentalmente dado por establecer mayores medidas de protección, por ejemplo, para las víctimas, porque el revictimizar justamente a una víctima llevándola a un proceso judicial en que además es revictimizada por el resto de los intervinientes, ¿cierto? Claramente que atenta contra la Convención de Pará, y en ese sentido me parece que habría que establecer medidas de protección, ¿cierto?, mayores medidas de protección para las víctimas, pero también especialización de los intervinientes. Y específicamente en cuanto a modificaciones legislativas, lo que yo sí estoy de acuerdo es con una reformulación de los delitos sexuales en que básicamente se concentre, ¿cierto?, la ilicitud de las conductas precisamente en la ausencia de consentimiento, que no esté solamente aparejada a las modalidades hoy día tan restrictivas que existen en nuestro sistema jurídico penal. Sí, que en algún minuto lo vimos también en el caso horroroso de la manada en España, en que los jueces decían es que no se resistió lo suficiente, no hay prueba de que se haya resistido, como si no se necesitara de nuevo el consentimiento activo y no se entendiera que el sexo no consentido, más allá de que alguien puede resistirse o no, es violación y punto, digamos. Por lo menos me hago cargo yo de esa opinión, no te la cargo a ti, María Elena. Para ir cerrando, me gustaría saber si hay algunos delitos que no estén tipificados en el ámbito del género que crees que debieran modificarse, como por ejemplo que tiene que ver con redes sociales, en que se dice normalmente que es muy difícil perseguir este tipo de delitos. Y para cerrar, te tengo una pregunta más, así que te pregunto el otro y después voy con la pregunta final así brevemente porque nos quedan solo un par de minutos. Sí, sí, voy a tratar de ser bien concisa, Mónica. Efectivamente, hoy día vemos vacíos legales asociados a atentados contra la intimidad de las personas por redes sociales, ¿cierto? Había un proyecto que todavía no sale, que espero que salga pronto, que tiene que ver con extorsiones que se producen respecto de personas, por ejemplo, que envían fotos de sí misma a sus parejas y esas parejas luego, ¿cierto?, las difunden sin consentimiento de la persona, y todo lo que puede hacer, ¿cierto?, también bullying o violencia, ¿cierto?, Perfecto. Sexual o de otra naturaleza contra la mujer en redes sociales. Eso de todas maneras.
Creo que ahí hay un vacío, y entre paréntesis también se han elevado las penas, por ejemplo, a propósito del femicidio, ¿cierto? Que se creó además una nueva figura típica, pero echa de menos todo lo que es, ahí sí que estoy de acuerdo con aumento de pena asociado a delitos que atentan contra la integridad física, o sea, lesiones, por ejemplo. Para cerrar muy breve entonces, María Elena, preguntarte cuál es tu opinión respecto de la acción interpuesta por Carabineros en contra del colectivo Las Tesis, para cerrar. No, claramente que no puedo estar de acuerdo con una cosa así, corresponde a una manifestación artística completamente válida, ¿cierto? Además, hemos visto, ¿cierto?, cuánto ha ayudado todo lo que es el movimiento feminista justamente para poner estos temas, ¿cierto?, en boca de todo y para poder sensibilizar a la población. Me parece que es una manifestación legítima, artística, que corresponde además, ¿cierto?, al sentir de muchísimas mujeres que nos vemos hoy día violentadas por situaciones como las que hemos visto asociadas al caso Cadena o otro tipo de casos en que no se toman en cuenta, ¿cierto?, las características propias de los delitos que se cometen contra nosotras. Me parece a mí claramente un sinsentido y no podría estar de acuerdo con una situación de esta naturaleza. De hecho, firmé una carta en este sentido, así que claramente que no me parece. María Elena Santibáñez, muchísimas gracias, como siempre un gusto, y nos importa además relevar en CNN Chile las voces de mujeres que aportan a nuestra sociedad y que son muchas, y ponerlas en pantalla. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Mónica, por la invitación. Que estén muy bien.